Muy buenas a todos chicos, soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a otro video más de Gameplay Half-Life 2 Episode 3 The Closure. En este video vamos a estar continuando con la parte número 42 de este hermoso juego. Y vamos a estar continuando, hemos llegado al capítulo número 31, penúltimo del juego. Y ya no falta mucho, estamos ya actualmente en este capítulo. Y bueno, vamos a ver qué más nos espera en este juego. ¿Tendremos enemigo final? La verdad no lo sé. Vamos a averiguarlo mientras avancemos. Excelente, vamos a comenzar y vamos a ver qué más nos espera. Nuevamente hay un gnomo en el camino. La verdad no sé por qué pone esto, pero según lo que un amigo me dijo, trae buena suerte o mala suerte, depende de cómo juegues. La verdad no lo sé. No tengo muchas balas, Odio cuando no le doy, maldita sea. Oh, holy. Es que no tengo munición. Me dan muchos enemigos de entrada y no tengo tanta munición, en serio. No me jodan. Bueno, encontramos otra arma. Vamos mejorando. Bien, bien, bien. Ah, acá está. Excelente. ¿Qué fue ese ruido? Quería ver qué había por la rendija, pero no logré ver nada. Quiero ver qué hay acá al fondo. A ver si hay algo. No, no hay nada. Vamos a ir por el lado donde estaba el switch y vamos a ver qué nos espera en ese sector. Vamos a activar este switch y supongo que esta puerta se abre. Era obvio. Muy bien, por fin me anda bien el juego. Y estamos como en unas cuevas. Porquería. No, 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 no jodas, no jodas así, no jodas así. ¿Quién me tiró esos barriles? ¿Qué? ¡Qué pendejos! Granadas, bien. Voy a agarrar las balas que hay acá para recuperarme más, porque ya he gastado de la Overwatch. Y ahora sí vamos a continuar, vamos a seguir avanzando, que la verdad no sé qué me espera. Bueno, voy a cargar la vida. miren cómo está el cargador. Qué pendejada. Muy bien. Sigo jugando improvisado. Para los que no sepan que ya estoy casi al final. Dios mío. Estoy casi al final. Qué hermoso juego, en serio. Me ha encantado. Me ha encantado jugarlo. Y continuarlo todo este tiempo. La verdad fue un juego muy lindo. Lo sigue siendo porque todavía no lo termino. Les digo la verdad, cuando lo termine este juego lo voy a extrañar demasiado. Y lo voy a volver a jugar, obviamente. Pero por mi cuenta. Qué curioso. Qué curioso. Abre una puerta y se me abre otra. Se me abrieron dos caminos. Estamos llenos de estas hormigas ácidas de nuevo. Recuerdo cuando enfrenté un montón de hormigas ácidas. Que venían como 30 juntas. Dios mío. Que eran muchas, me acuerdo.
Wow. Ah, he regresado a lo mismo. Ah, qué interesante, qué mierda. ¿Y si me cerró de nuevo la puerta? ¿Qué? Tengo que dar toda la vuelta de nuevo. ¿Qué? Menos mal que se puede volver a abrir, si no estoy cagado. Justo me agarró recargando esta puta. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo voy a ir para ahí. O sea, justo me venía para este lado para agarrar vida. Y se me viene esta cojuda. Me asustó, en serio. ¡Ay, mierda! Otra vez. Dios mío, son muchas. Maldita sea, otra vez easter egg. Ya es como la sexta vez que me pasa esto. Ni cagando voy a leer todo eso. No, ni pedo. Y no dejan de salir. ¿Qué onda? Ya, dejen de salir. ¿Qué mierda? Ese no es el camino, por lo visto. Entonces este. ¡No! Maldita sea. No tengo suficientes balas para eliminar esta mierda. Carajo. Un poco de bala hace daño. Entra ahí. ¡Ay! Pensé que no me iba a hacer daño acá. Acabo de ver balas de la SMG. De la Bison. Oh, 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 oh. ¿Quién es ahora el fuerte? Dios mío. Qué nervios. Dios mío. Estaba con miedo. Creí que no iba a poder. Me han cerrado el paso. ¿A dónde voy? ¿Por acá? ¿Qué? ¿Dónde voy? Esta compuerta no se abre. ¿Qué? ¿Dónde voy? ¿Qué mierda pasa? ¡No! ¡Ay, la concha de tu mano!
Sí, lo quiero eliminar porque si no jode. ¡Ah! Dios mío. Me acuerdo cuando los elevadores de Halley 1, cuando subías y que te quedabas bugueado. Qué porquería. Y bueno, vamos a ver qué más nos espera por acá. Vamos a abrir esta puerta y vamos a ver qué más tenemos. La verdad, tengo muy pocas armas. Tengo solamente la Bison, la Shotgun y granadas. Bueno, vamos a ver qué... ¿cómo nos arreglamos con la poca munición que tenemos? Miren, de Shotgun tengo tan solo tengo 11 balas. No tengo nada. Estoy muy pobre de munición, de verdad. Bueno, obviamente me he enfrentado a bastantes enemigos. Y bueno, vamos a ver. Estamos en la superficie. La verdad estoy muy emocionado por terminar ya este juego de una vez. ¿Qué tengo que entrar por acá? Ah, sí. Qué lindo, por fin veo el cielo de día en este juego. Dios mío, por fin. Ya era hora. Bien, encontramos bala de Bison. De la Overwatch, mejor dicho. ¿Qué carajos? ¿Quién destruyó las robosierras? Ah, hay enemigos. Pero los enemigos no se supone que me tienen que... ¿De tirar las robosierras nomás? Me quedé sin balas de la Overwatch. Hay otro pendejo. Me está atacando el desgraciado. Bueno, ¿por dónde voy? Escucho grillos, pero ¿grillos de día? Carajos. Bueno, acá hay mucha vegetación. La verdad, no sé. Por acá no se ve, por lo visto. Por lo visto no es el camino por ahí. Así que, bueno, ¿por dónde voy? Esto es una compuerta. Por lo visto no se abre. Bueno, tengo una musiquita de fondo acá. La verdad que está muy cagado. Espero que no me jodan. Bueno, creo que entonces voy por acá. Por donde estaba este pendejo. Sí, este pendejo. El de traje azul. Qué mierda. Bueno. ¿Qué más me espera acá? Estamos actualmente capítulo número 31. Y vamos a ver qué nos espera en este bosque. Que parece de nieve. Parece que está con nieve los árboles. ¿Qué carajos? ¡Ah! ¿Qué mierda pasó? No lo sé. ¿Qué mierda pasó? Jamás lo sabré. Hubo una explosión gigante. Ah, ¿son minas? Creo que acá hay minas. Y eso fue lo que me mató. Creo que son minas. Uy, Dios mío. Vamos a pasar con mucho cuidado acá. Vamos a pasar por acá atrás que parece más seguro. Ay, Dios mío, hay minas. Estas son minas, por lo visto. Como podrán haber visto, me hizo mierda de una. Ya no estoy en Surf Station para que me pongan campo minado, Bueno, voy a estar más atento. Dios mío. Nunca que me di cuenta de esas minas. Alex, Alex, Barney, están los dos. Mis compañeros, por fin los veo, muchachos. I hate these things. Dale, dale. ¿Qué mierda? ¿Hay una bandera de Albania ahí? ¿Qué? No, no, Albania no es la Alemania. Aguantan. Dale, mierda.
¿Y dónde están mis compañeros? ¿Dónde está Alex y Barney? ¿Dónde están? Se han ido. ¿Qué carajos? ¿Esta compuerta se abre o no? Por lo visto no. Bueno, vamos para allá entonces. ¿Y dónde se fueron Barney y Alex? ¿Ah? ¿Dónde se fueron? Parece una bandera de un país esto, parece... No estoy seguro, no, de Alemania no es, pero no sé de qué país es esa bandera. La verdad, no lo sé, no recuerdo. Pero bueno. No carga de vida. ¿Y dónde se fueron Alex y Barney, eh? ¿Me podrían decir? Tenemos escáneres. Y bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos espera? Se cayeron bastantes troncos. Por alguna razón. Una nave, un helicóptero. Necesito los misiles. ¡No! Me quedé trabado y me dio un francotirador. ¿De dónde mierda salió francotirador? Puta madre. Bueno, hemos visto en la escena del capítulo 31. Tenemos el helicóptero. Creo que es esto, la verdad no estoy muy seguro qué mierda es. Pero no, por lo visto no es este lugar. Claro, el francotirador me tiró esos estos troncos. Y eso fue lo que me mató. El francotirador. El helicóptero está que explota. Pero... ¿me va a atacar o qué? Está bien pendejamente estúpido. Dios mío. Bueno, acá hay un francotirador. ¿Dónde están los misiles? ¿O cómo mierda me cubro acá? Porque si estamos así... Dios mío. Mierda, más minas. Bueno, estas son minas de Half-Life 2. ¿Y por qué las me pusieron otro tipo de minas anteriormente? La verdad eso sí que fue muy cagado. Ay, Dios mío, sí, pasé rápido porque si no, estoy cagado. ¿Qué mierda hay acá? Por lo visto no puedo atacar ni ellos tampoco. Ellos tampoco a mí, ¿no? Bueno, necesito pasar para aquel lado. Pero este francotirador me va a hacer mierda. Si no me puedo cubrir bien. Y necesito ver para dónde tengo que ir. Porque si no estoy muy mal. Estoy muy cagado. A ver. ¿Para dónde voy? ¿Dónde está la puerta de esta mierda? Ven, me está apuntando. Me está apuntando esta mierda del francotirador, pero no sé para dónde mierda tengo que ir. La verdad no lo sé. ¿Saben qué? Cáguense. ¡No! Cuando quiero que entres no entras. Granada de mierda. La concha a tu hermana, granada de porquería. ¿Y por qué mierda este cojudo me dispara y yo no? Yo no puedo. Dale, ¿de dónde voy? Pero maldita sea. ¡Ay! No logro encontrar una salida. ¿Qué?
Creo que este pendejo... ¡Ah! Mira tú. Creo que este pendejo cayó justo en la entrada. Claro. Ahí es mi entrada. No, es que no había otra. No tenía otra salida. Era el único. La única forma que podría continuar. Y encima me dieron la Magnum acá. Ah, bueno. Por lo visto tengo que entrar en ese hueco que hay en la pared. Puta madre. Cuevas y más cuevas. Alex. La escuché, Alex. ¿Dónde? Ah, bueno. Dale, dale, tenemos que... Ah, mierda. Carajo, hay muchos... Muchos combas, hay muchos... No, combas aquí, no, aquí hablo. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Qué mierda esta porquería! ¿Cómo detesto esta basura, loco? ¡Ah! Maldita basura. Maldita basofia. Bien, balas de shotgun. Me dio un... El zombie me alcanzó unas balas, gracias. Voy a gastar estas balas porque tengo balas de shotgun infinitas, así que bueno. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Alex y Barney? ¿Ah? ¿Me podrían decir dónde están los muchachos? ¡Qué mierda! Cada vez que aparecen, se van lejos. Y no me ayudan. Cobardes. Dale, ¿dónde voy? ¿Ahora? ¿Dónde voy ahora? Creo que esta es mi única salida. Muy bien. Ahora continúa por acá, supongo. La verdad, no sé qué más me espera. Vida. Y supongo que ahora por acá. Bien, bien. Poco a poco vamos recuperando todo. Lo que nos habían sacado la última vez. No me huele más. No me huele muy bien esto. Creo que se me va a caer. Se va a caer todo. No sé por qué tengo esa sensación. Prefiero pasar así, porque si no... Bueno... Más cinemática. Miren, en la caja, en la tapa esa hay un símbolo lambda. Ja. ¿Tengo que subir? Creo que sí. Creo que tengo que subir acá. Porque miren cómo están las rampas. Están puestas a propósito las rampas para que podamos subir. Eso es bueno. Esa es buena ayuda. Y esta salida sí me hace acordar mucho a Opposing Force. Porque en Opposing Force tenemos una salida así. Muy bien. No, me encanta la superficie. Miren eso. Qué lindo. Me encanta. ¿Y ahora? Creo que por acá no tengo otra entrada. ¿No? ¿Por qué se sigue escuchando los grillos? ¿Qué carajo? No estoy de noche. Estamos de día ahora. Bueno. Quizás el sector es muy solitario.
puerta que no se abre. Y bueno, a ver. Gordon. ¿Dónde? Hey. ¿Dónde? Help. Francotirador. Ah, me está... Puta madre. No me digas que tenemos que ayudarla. Holy, están los dos ahí luchando. ¿Mataron a Alex? No me jodas. ¿Qué? Open fire, Gordon. Hey. Holy shit, ¿qué pasó ahí? Damn it. Ahora voy, ahora voy. Ay, mierda. Espero no haya matado a Alex, porque le dieron y Alex cayó. ¿Qué carajos? No, ¿en serio? Oye, no me jodas. La puta madre. ¿Qué mierda pasó ahí? No entiendo, no entendí esa parte. No entendí, en serio, ¿por qué? ¿Por qué le dispararon? Bueno, obviamente son enemigos, pero igual, ¿por qué lo matan? Yo creí que tenía que defender a ambos. A Alex y a Barney. Bueno. No grab obtrade de rebuilding. Muy bien. Ya termina una vez. Sigue cargando, por si acaso. Ok. Ya terminó. Más botiquines en cinemáticas. No jodas, maldito raptor. Mierda. ¡Ah, no jodas! Muy bien, me han dado bastante munición. Carajo. Antes no lo veía porque era de noche, ahora no los veo porque hay mucha vegetación. Puta madre. Más dificultad no me pueden poner, ¿no? Quedó ahorcado ese. ¿Eso está ahorcado o qué mierda? No lo sé. Acá hay otra. Bien, miren lo que encontré acá. La Rocket Launcher. Y esto me va a servir, ¿eh? He escuchado un zancudo. O una nave, sí, un zancudo era. Estoy seguro. ¡Ay! No, 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 no. Está acá nomás, la puta madre. Está encima mío. Puta mierda. Bueno, necesito eliminar primero al enemigo este, al pendejo cojudo de esta porquería. No. ¿Vas a venir acá, zancudo de mierda? Bueno, me gusta porque es más real, el zancudo se prende fuego. Ya está. Nada complicado. No, en serio, nada complicado el zancudo. Pensé que iba a ser un reto o algo más difícil. Y la pregunta del día. ¿De dónde mierda salió el zancudo? ¿Podrían decir? ¿De dónde salió el zancudo? Bueno. Quiero ver por dónde salgo o por dónde continúo y de ahí ya dejo el video. A ver, ¿dónde estamos? La verdad no lo sé. Estoy perdido.
¿Por dónde la salida? Que no entiendo. ¿Por dónde salgo? Oye, ¿qué? No sé por dónde tengo que ir. O tengo que regresar. No creo. Ah, sí, había que regresar para que me den una ayuda. Bueno, esto de regresar también está bueno. A ver. Hace tiempo que no veía esto, ¿eh? A ver qué ayuda me dan. Ah, mira tú. Claro, esta ayuda te la dan por si no te das cuenta cómo mierda tenés que hacer las cosas. Claro, ya vi entonces. Entonces hago acá, y acá me paro este techo. Y de acá, supongo que salto a ese. Muy bien. No, es que si no iba, no hacía eso, la verdad que no iba a poder continuar. La verdad que no. Bueno, yo me voy a quedar acá en el tejado. Y vamos a continuar en el próximo gameplay. Espero les haya gustado. Y nos veremos en la siguiente parte número 43, si no me equivoco. Y bueno, vamos a dejarlo para el siguiente gameplay. Espero les haya gustado y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao, gracias a todos. Bye, los quiero. Chao, chao. Cállate, grillo de mierda.